Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota, porque ya viene nuestra invitada. ¿Te late? Va, me late. Vamos a pasar a la siguiente nota. Es algo que tiene que ver también con los hijos, ¿no? Triste y desgraciadamente, muchas veces, como padres, dices palabras que lastiman, ¿no? Que lastiman y que dejan ahí esa herida. Es el caso de Kuno Becker. Vamos a ver la nota y regresamos. Hola. Después de haberle dado la bienvenida a su hijita, Kuno Becker asegura que tiene muy claro cuáles son los vínculos que quiere que la nena tenga durante su proceso de crecimiento y cuáles no. En entrevista para Ventaneando, el actor reveló que durante su infancia no tuvo una buena relación con sus padres y admite que esto lo dejó tan marcado que hará todo lo que esté en sus manos para que su hija no sufra lo mismo que él. Yo no creo que la gente que te hizo tanto daño tenga que reconciliarse contigo ni tú con ellos. Mi papá ya se murió y con mi madre no tengo relación alguna. Nosotros queremos armonía en nuestras vidas y puras cosas positivas. Desgraciadamente, hay gente que no está en ese mismo canal y ella entra ahí. Dijo Kuno Becker, quien dejó claro que no quiere que su madre conviva con su bebé. Por último, el protagonista de telenovelas confesó que las frases que más lo marcaron en su infancia fueron que le debía la vida a sus padres, que por ellos era un hombre de bien o que cuando no estaba con ellos se sentían abandonados. Digo, pues yo creo que aquí queda Kuno Becker como que en el limbo de que pues, lo que él está haciendo es algo que quiere que sus hijos no hagan, ¿no? O sea, sí, no sé si me voy a entender. Él quiere que sus hijos crezcan no teniendo la misma educación que él tuvo con su mamá, ¿no? Pero él a la vez quiere que no vean a la mamá, o sea, entonces cuando ellos crezcan, a sus nietos de Kuno, ¿también los va a separar de Kuno o cómo? Le está dando ese ejemplo, yo veo mal esto. O sea, nosotros como hijos no somos nadie para juzgar a los padres, tenemos que comprender en qué situaciones ellos estuvieron para tomar ciertas decisiones y desde ese punto pues ya saber cómo perdonar, ¿no? Porque pues quieras o no, son tus padres y les debes respeto y debes de estar siempre alineados con ellos, ¿no? Entonces esto de prohibirle que vea a su hija, pues al ratito a él le van a aplicar la misma a su hija, ¿no? Siento yo que está mal en ese aspecto Kuno, que está actuando a través del coraje, de la ira, que primero debería ir a un psicólogo, checar bien cómo están sus sentimientos y ya a partir de ahí fomentarle educación a su hija, porque esto que está haciendo al rato le va a traer consecuencias, ¿eh? Fíjate, lo que hablábamos, o sea, lo que se habla y te vuelvo a repetir, o sea, el perdón, él puede romper con ese círculo, si a él lo dañaron, pues no puede dejar que a su hijo lo vuelvan a envenenar, ¿estás de acuerdo? Sí, porque la está envenenando. Entonces, ahorita, pues ahí el perdonar, el volver, pero es muy difícil, lo que decía hace rato, es una palabra fácil de escribir, perdonar, pero llevarla a cabo está súper complicado. No sé qué haya pasado con su madre, no sé qué tan fuerte le haya hecho, pero no hay nada que justifique que tú estés mal con tu madre o con tu padre, ¿no? Sí, en algún momento existe la boca para platicar, para ver, papá, siéntate, quiero Exacto. pensar que me hiciste daño, te quiero comentar esto, a mí me lastimaste en tal momento, bla, 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 bla. Y al final terminar con un abrazo y ya, ¿no? ¡Ahí muere! Y hasta siento que se va a quitar un peso de encima, ¿no? Porque ha de ser una losa que ahí va cargando y resentimientos y enojo. Y se podría arreglar, digo, se oye bien fácil, pero no creo que sea tan sencillo hacerlo. Pero siento yo que si lo intenta y se pone un día, a ver, ma, te invito a un café, vamos a sentarnos, platicamos, saco todo eso que traigo. Y siento que esa losa se la va a quitar de encima y le haría mucho bien, tanto para él, para la relación y para su hija, porque tu hija también no tiene la culpa de no poder ver a su abuela por algo que entre ellos dos traen ahí broncas, ¿no? Es la menos culpable de lo que está pasando. Es un berrinche, es un problema que ellos tienen. Y bueno, la verdad es que, pues, tache, ¿no? Tache para Kuno, porque pues él podría parar con esto, él podría dejar de que este círculo siguiera y siguiera y siguiera, porque ahorita se lo dice a la hija. Luego la hija le va a decir a sus hijos, y así se va. Y se lo van a aplicar a él, ¿por sí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, al rato la hija va a crecer resentida y va a decir, es que mi papá nunca me dejó la posibilidad de tener una abuelita. Y las abuelitas, la neta, son la neta. Lo más top, ¿no? Es lo más chingón que hay, son buena onda, ellas ya no te regañan, ellas los abuelos ya no te consienten, llegas y le dices, es que mi papá me regañó por esto. Vente, hijo, y ella misma regaña al papá y dice, bájele, acá aquí bájele, porque aquí ya llegó con la mamá. Y aquí la abuela, y
pues te cuadras, ¿no? Sí, los abuelos dicen que están para consentir y los padres para educar, ¿no? Entonces tienen la tarea más sencilla los abuelos. Y este cuate, ¿quién es como para quitarle ese privilegio a su hija, ¿no? Y que la tenga en vida. Porque el día que no la tenga... cuando fallecen ya están ahí de chillones, y ay, es que mi madre, y el día de muertos les quieren hacer un manjar. ¿Y ya para qué? Exacto, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ahorita, en este momento... lleva a tu hija, digo, eso es lo que Lobo piensa, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, a lo mejor muchas veces por ahí ya llegué a oír a alguien que dice que no siempre tenemos ese estereotipo de decir que el papá y la mamá siempre deben estar bien con nosotros, pero que es la educación, hoy la generación de cristal hasta eso dice, si me hace daño mi papá, pues vámonos, porque me está haciendo daño, y dice, ah, caray, qué fuerte, ¿no? Pero sí. Cada quien, y es muy respetable.